Déjame saludar al buen Quique Legorreta, a un miembro de esta familia sin censura, el querido Quique Legorreta, que ya está listo para entrarle a los temas importantes aquí en Sin Censura. Es coordinador editorial de Regeneración MX, le decía, miembro de esta familia que habla sin pelos en la lengua. Querido Quique, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Vicente, Toñito, Ceci, don David? Ya estoy hablando como Fox, amiguitos, amiguitas, aquí escuchando, pues como el INE, ¿verdad? Puras vergüenzas con este instituto, dirían ahí en redes sociales. Y sobre todo escuchando pues la información que sigue dando de qué hablar el presidente, que no para ni en fin de año, mi estimado Vicente. Así es. Oye, Quique, una pregunta. Corrígeme si estoy equivocado. Sergio Sarmiento, el gran columnista del Reforma, el gran conductor de espacios de radio y televisión, el achichincle, perdón, el peón, perdón, el colaborador de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, ¿ha sido crítico o no de la campaña del gobierno contra el COVID-19? Nada más, corrígeme si estoy equivocado. Según yo, ha sido un crítico férreo del gobierno en su respuesta a la pandemia. No, para nada, Vicente. Estás en un error, nótese mi sarcasmo, dirías tú. Pues sí, efectivamente, y sobre todo en las columnas de Reforma, ¿no? Sergio Sarmiento es uno de los principales, ¿cómo le diríamos en esta ocasión para no sonar tan propio? Uno de las plumas que tiene pues esta vieja guardia del periodismo en el país, de los medios de comunicación, que se ha encargado de ser crítico de lo que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto al tema de la pandemia, para atender el caso de la pandemia de COVID-19. Y sí, efectivamente, no te equivocas, es uno de los tantos que hay que son expertos epidemiológicos y que se han dedicado a hablar del caso, Vicente. Te pregunto por esto, Quique. No sé si acabas de ver que hace un minuto tuiteó Sergio Sarmiento su fotografía con cubrebocas y dice, ¿qué dice? Listo para la tercera dosis. Pues es que así está la cosa. Los más criticones también se están beneficiando de la respuesta del gobierno contra la pandemia y yo no entiendo con qué cara, con qué autoridad moral siguen criticando algo de lo que se están beneficiando ellos mismos. Pues es que, ¿sabes cuál es el problema, Vicente? Que no reconocen, más bien, tienen un problema. Ellos no quieren reconocer acciones del gobierno de López Obrador porque va en contra de lo que ellos pregonan, ¿no? Que es el tema del neoliberalismo, el tema de que están a favor de las viejas prácticas que se quisieron mantener por mucho tiempo y que hoy pues no las tienen, y sobre todo los trabajadores de los medios de comunicación, estas plumas y estos conductores de televisión o de radio o de pues ahorita en temas digitales, pues quieren hacerse, seguir haciendo de estos recursos y de esta fama de ser imparciales, ¿no? Pues me parece que caer en una doble moral, como siempre le hemos hablado aquí en el programa, cómo estos personajes se han caracterizado por tener un doble discurso y un doble mensaje a la ciudadanía, a la audiencia, de que por una parte golpetean y se encargan de estar pues atacando a la actual administración, pero cuando ocurren cosas como pues lo que se está llevando a cabo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, del tema de la vacunación, pues solo se encargan de decir que era su trabajo, que lo pagan mis impuestos, que se encarga por fin una organización completa para el tema de la vacunación, y no son capaces de decir, ok, pues ya se logró la vacunación, qué bueno que las autoridades están haciendo su trabajo y ahorita estamos haciendo un esfuerzo todos para hacer parte de este tercer refuerzo de la vacuna contra el COVID, que nos beneficia a todos. Les cuesta mucho hablar
o dar estas palabras de buena fe a la actual administración, porque no es parte de su ADN ser aplaudidores, no, más que aplaudidores, reconocer que están haciéndose las cosas bien en la actual administración. Ellos están cierto piqui decir que López Obrador está haciendo bien las cosas porque pues todo mundo se diría encima, ¿no? Y no me refiero a las redes sociales, me refiero a sus propios compañeros. Entonces, pues esta foto de Sarmiento con esperando la fila para vacunarse, pues es ejemplo claro de que nunca van a reconocer en los medios corporativos, o por lo menos estas plumas que están en contra de la actual administración, que se hace algo bien en el gobierno de López Obrador. Es evidente que esa es la línea que traen, es la línea que van a traer durante estos 3 años que siguen, y no se van a bajar de ahí hasta que ellos crean que pues hay alguien de su, podríamos decirlo, de su categoría en el gobierno, como se tenía antes con el copetón de Enrique Peña Nieto, Vicente. Oye, y ya que estoy hablando de estas cosas, como ya despedazamos a Televisa hace rato por robarse contenido de nuestros amigos en redes sociales, déjame orinarme de la risa de lo que dice Benjamín Salinas, el hijo del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Acaba de publicar un tuit ayer que me llamó mucho la atención, porque dices tú, híjole, con razón dice mi papá que hay que ser coches, pero no tan trompudos. No fue Quique, en las pantallas de Azteca, en donde Javier Alatorre dijo, no le hagan caso a Gatell, ¿exagero? Sí, no exageras, fue exactamente el amigo de Toñito, Javier Alatorre, quien dijo esa situación. Bueno, pues ahí te va lo que escribe Benjamín Salinas. Ante un año difícil como lo fue el 2021, es fundamental contar con información confiable, libre y profunda. Por esto, más de 80 millones de mexicanos se mantuvieron informados con ADN 40 desde sus múltiples plataformas este año. TV Azteca, somos imparables. ¡Ta madre! La neta que piensan que la gente es pendeja. Estos güeyes, ¿no? Pues es que ahorita estoy haciendo revisando este tweet que estás poniendo, pues ADN 40, pues sí es un canal que se ve en el país, pero creo que se ve más en el área metropolitana, ¿no? O sea, ¿de dónde saca que ADN 40 en todo el país se vio con esos números? Yo creo que son más bien pues estos esfuerzos de querer ganarle rating a Televisa o a Imagen, ¿no? Que Imagen, con la bandera de Ciro, pues busca posicionarse como uno de los espacios con mayor influencia en el tema de redes y de información, y pues está bastante de dudarse esa información, ¿no? Pues si es efectivamente un tema de visitas, pues por lo menos en lo que dejó 2021, nosotros en Regeneración tenemos más de 50 millones de visitas en el sitio, ¿no? Y somos un medio pequeño, entonces, pues sus números, así que digas qué grandes números tienen, pues no, a pesar de ser quienes son. O sea, sí es de extrañarse ese mensaje, y que dejen claro que, pues sí, no, hay una serie necesidad. Es que ese es el punto, Vicente, y ahora que lo pienso, es una necesidad por parte de los medios corporativos de hacerse notar en redes sociales y en el tema digital, que invierten lo suficientemente, con, yo diría yo, bajo presupuesto para tener un alcance mayor de lo que tienen ahora, ¿no? Ellos dicen que tienen más de
80 millones de personas que los ven diariamente, los vieron durante 2021, pues aún así se me hace una cifra muy poco para hacer un medio de comunicación en como es la televisión. Bueno, ¿no? Entonces, ahí te va, para que veas que tienes toda la boca llena y atascada de razón, diría el buen Rafa Herrera. El buen Toño me acaba de confirmar que tiene más seguidores en Twitter que el propio Benjamín Salinas, el hijo de Ricardo Salinas Pliego. No, Toño está cabrón. ¿Qué? Digo, perdón por el pitorreo, pero si quieres, éntrale, Toño. Fíjate, más de 105 millones de visitas en nuestro sitio web, dice Benjamín Salinas. Más de 11.4 millones de alcance en nuestras redes sociales. Voy a revisar nada más para, digo, con mucho respeto, ¿no? No quiero sonar altanero ni presumido ni nada. Voy a sacar sin censura TV. No lo somos, Vicente. Simplemente, pues es que pues son números que, o sea, es un medio grande. O sea, es un medio que ha recibido millones Azteca durante mucho tiempo. Y ahorita, pues que empiecen a decir que tienen esa cantidad de números, pues sí es de llamar la atención de que la gente no los ve ni siquiera en digital. O sea, es de análisis esa gráfica, por más que lo quieran presumir como grandes cifras, pues sí es de llamar la atención de dónde están sacando esas métricas. Solo en el canal de Sin Censura TV, sin contar Sin Censura Presenta y Sin Censura Media, en Sin Censura TV al mes tenemos 25 millones, un promedio de 25 millones de visualizaciones al mes. O sea que al año, saque cuentas, deberíamos de tener alrededor de 300 millones de visualizaciones. Y este güey se anda parando la nalga porque tienen más de 105 millones de visitas en su sitio web y más de 11.4 millones de alcance en sus redes sociales. Y nosotros no tenemos el gran equipo de reporteros de Camaro. Es más, no tenemos en nuestras filas a don Chinguetas, a don Irving Pineda, para que vea que no tenemos el equipo tampoco, el personal para hacerle frente a ese monstruo llamado TV Azteca y ADN40. Perdón por el pitorreo, pero lo quería sacar de mi ronco pecho, mi querido Quique, mi querido Toño. No te metas con nuestro amigo de Toño y mío, Irving Pineda, que es buena persona, es buen Irving, a pesar de todo. Oiga, pero a mí te digo eso, ¿no? Elvit, saludo con mucho gusto, querido Enrique Legorreta. Me llama mucho la atención que el hombre que está hoy al frente de TV Azteca, Benjamín Salinas, mire, no quiero sonar yo arrogante, ¿no? Diga que fueron vistos por millones de personas en ADN 40, ¿no? Por más de 80 millones de mexicanos que se mantuvieron informados durante todo lo difícil que ocurrió este 2021, ¿no? Que llegue con estas cifras, teniendo él, por ejemplo, 52,200 seguidores. ¿Quién diría que un pobre jefe de información de su empresa, bueno, yo así fui, ¿no? Un pobre jefe de información llegaría a ganarle por más de 10,000 seguidores, porque yo tengo, mira, por ejemplo, 67,200 seguidores y Vicente Serrano, mi querido Quique, tiene 431,700 seguidores. Ahora bien, estaban dando ustedes las cifras de Sin Censura, vamos, enseñando bien ahí, ¿no? Enseñando lo fuerte de Sin Censura, nuestras vistas, la cantidad inexorable, incontable de videos que subimos todos los días. Creo que pues hay una diferencia abismal y ahí están los datos en las mismas redes sociales. Yo quiero decir que en Sin Censura estamos imparables. Y bueno, yo nada más para acotar esta parte. O sea, ustedes saben aquí en Sin Censura cómo hemos sufrido en Regeneración MX el ataque de los clones, diría yo, pero más bien son de los verificadores durante 4 meses. Aún así, en promedio, si él dice que durante 2021 tuvieron un alcance en redes sociales de más de 11 millones, en el mes de noviembre tuvimos en Regeneración más de 6 millones de alcance, solo en Facebook, o sea, solo estoy contando Facebook. Digo, es poquito, sí, por el tema de los verificadores. Sin embargo,
si hacemos la suma de todo el año, pues, o sea, vuelvo al punto, ¿cómo puedes presumir esos números siendo un medio que es? O sea, siendo Azteca y seguramente de ADN 40. O sea, ¿cómo estarán los otros, las otras plataformas que tiene? Deportes se cuece aparte, pero el tema de sus noticias, ¿cómo están entonces las cosas, Vicente Toño? Bueno, nada más voy a poner esto sobre la mesa. Como a Sergio Sarmiento, el peón de Benjamín y de Ricardo Salinas, le gustan las encuestas, y una de sus últimas encuestas fue hoy, que escribe: debe hacerse juicio político a los consejeros del INE que votaron a favor de aplazar algunas de las tareas del proceso de revocación de mandato. Sí, no, no sabemos. Pues creo que con un Sergio Sarmiento, que por cierto, noticia de última hora, ya le pusieron el refuerzo, la tercera dosis a Sergio Sarmiento. ¡Ya! O sea, hace 20 minutos dijo, listo para la tercera dosis. 15 minutos después, ya con refuerzo de la vacuna, para que dejen de criticar los esfuerzos que se hacen en plena pandemia. Bueno, por esto que acaba de tuitear Sarmiento, por lo que tuiteó ayer Benjamín Salinas, el segundo a bordo de TV Azteca, yo propongo una encuesta que dice: ¿usted cree que Sergio Sarmiento es pendejo? ¿Usted cree que Benjamín Salinas se hace pendejo? ¿Sí, no o no sabemos? Para que vean de lo pedorras que son las encuestas de Sergio Sarmiento, el gran periodista de TV Azteca, de ADN 40, del periódico Reforma y peón de Ricardo Salinas Pliego. Perdón, pero lo tenía que sacar del pecho y yo solamente lo puedo hacer cuando están mis amigos presentes. Y como estaba Quique y estaba Toño, pues hay que sacar el fuá de vez en cuando, mi querido Quique Legorreta. No, y tienes razón. Y bueno, yo nada más pondría este ejemplo de cifras y todo eso con algo que es de la vida cotidiana. Haz de cuenta que los medios corporativos quieren invadir las redes sociales, es como este llamado los chavorrucos, ¿no? De más de 40, de 50 años que quieren seguir sintiéndose adolescentes. Pues es básicamente lo mismo, ¿no? Son los medios corporativos que quieren invadir un territorio por el cual se democratizó muchas cosas en los medios de comunicación y quieren que ahí se imponga su misma metodología que por mucho tiempo hizo daño a la sociedad, no nada más en México, porque no nada más es en el tema de México, sino en todo el mundo. Pero como estamos hablando de México, pues creo que ese es el ejemplo que definiría lo que estamos viviendo en cuanto a la batalla que tenemos, porque eso hay que dejarlo muy claro. Estamos viviendo una batalla secreta en los medios de comunicación entre los medios corporativos y los medios independientes o alternativos digitales, porque pues la gente afortunadamente se está informando a través de nosotros y eso les molesta y les sigue generando pues enojo, porque la gente sabe que ya no es ahí donde tiene que estar, sino es en el tema digital. Y es ahí, desafortunadamente, donde nosotros corremos un riesgo, porque hay que también no echarnos en hamaca y celebrar lo que tenemos. Corremos un riesgo que es muy, muy evidente y que, pues, en Sin Censura, en Regeneración MX, en varios lados, tenemos. No tenemos los grandes presupuestos que estas empresas sí mantienen. Entonces, el apoyo, y como siempre lo dice Vicente, pues el apoyo es de la gente que nos ve, de nuestra audiencia, y de la cual, pues por eso estamos siempre, 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 siempre agradecidos con todos ellos y que siempre están al pendiente de lo que estamos haciendo. ¿Sí o no, Vicente? Fíjate, no sé si debamos, tú dime, Toño, para seguir con esto de desenmascarar personajes, ¿tú crees que podríamos tomar un audio a Julio Astillero, o mejor no nos metemos en eso, Toño? ¿Es un audio de Julio Astillero, dices, Vicente?
Es una entrevista que le hace Julio Astillero a Sergio Aguayo, el académico sí. Sergio Aguayo. Y no sé si podamos solo audio, no nos queremos volar, obviamente, ¿sí? la entrevista, pero a mí me gustaría, le acabo de mandar a don David al chat, porque hablando de estas cosas, pues me llamó mucho la atención lo que vi. Vamos a pedir permiso. No es una entrevista de nosotros. Es una entrevista que le concede Sergio a Julio Astillero. A ver, y grábeme también, don David. En su momento yo agradecí artículo 19 cuando le prestaron atención al caso del hackeo de nuestra cuenta en Twitter. Y cómo desde artículo 19 también ellos hicieron alguna gestión, no sé hasta qué punto hicieron una gestión y nos regresaron el control de nuestra cuenta de Twitter. Pero eso no me debe de limitar en mi crítica, que ha sido directa, artículo 19, esta organización que se dedica a la defensa de los periodistas, pero que yo he dicho que ha sido muy selectiva en sus luchas. Acabo de leer un tuit de artículo 19, retuiteado por Sergio Sarmiento, que dice así: ¿cuál es el costo de opinar en México? El caso del periodista, investigador y académico Sergio Aguayo es un ejemplo del retroceso para la libertad de expresión y un precedente riesgoso para la libertad de prensa en México. Están defendiendo a Sergio Aguayo del autoritario, el cuasi dictador. Están defendiendo a Sergio Aguayo de Andrés Manuel Díaz Ordaz. Nótese mi sarcasmo. Carajo, estos personajes a veces se pasan de la raya y son defendidos por... Caray, yo no entiendo cómo pueden defender a Sergio Aguayo. Julio Astillero lo evidenció, lo exhibió, lo desnudó en esta entrevista que le concedió, porque Sergio Aguayo sí compara esta situación del CIDE con lo ocurrido en el 68. Y saben, no sé si te diste cuenta tú, no sé si me silenció o me bloqueó Sergio Aguayo, porque ya no puedo ver, en donde hace una referencia a un usuario de redes sociales que hace un comentario y ahí basa parte de su análisis Sergio Aguayo. La verdad, andan por la calle de la amargura, mi querido Enrique Legorreta, con este análisis tan sesudo de Sergio Aguayo como para comparar los asuntos del CIDE con lo ocurrido en el 68. Y él dice, es que yo nunca comparé a López Obrador con Díaz Ordaz. Pues la mera referencia te lleva a pensarlo, pues. No lo dije, pero sí lo dije. O sí lo dije, pero no lo dije. Nos quieren jugar el dedo en la boca. Y a mí en lo particular me parece lamentable que artículo 19 defienda a Sergio Aguayo cuando el presidente comenta o sale a refutar esto, que claramente es una volada del académico intelectual Sergio Aguayo, querido Quique. Pues mira, a mí me dan mucha risa y me dan mucha hasta... es que coincido totalmente contigo, con Toño, de evidenciar a los personajes, pero, y no por atacarlos, porque ni siquiera es por atacarlos, es para decirles que su doble discurso y sus incongruencias terminan haciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, los dos ejemplos de la semana pasada, tanto el de Sicilia como el de Sergio Aguayo, dejan muy en claro que pues buscan de cualquier forma desacreditar a la persona. Ni siquiera quieren desacreditar al gobierno, están desacreditando a la persona. Es decir, Andrés Manuel López Obrador podrá hacer lo que ellos y lo que la gente quiera. Es el presidente y estamos todos de acuerdo en eso. Sin embargo, pues no puede reparar el país
en 3 años, o sea, por más que él quiera hacer 2 sexenios en uno, hay que entender lo que el país está destrozado y reconstruirlo va a tardar tiempo en hacerlo. Es un proceso de transformación y las transformaciones no son de la noche a la mañana. Y que salgan estos personajes a decir, uno que es Hitler y el otro que es Díaz Ordaz, me parece, sobre todo de Sergio Aguayo, olvido de lo que fue 68 para México y para lo que representó los movimientos estudiantiles de ese momento. Y pensar que López Obrador es exactamente lo mismo que Díaz Ordaz, es una, y como dices tú, no es por defender a Andrés Manuel, sino es una forma de que sus discursos y sus mensajes son tan ya sacados del hígado y sacados de a ver qué, con qué ataco, pues es evidente que van a terminar haciendo este tipo de ridiculeces, porque eso es lo que publicó Aguayo y lo que publicó Cecilia. Una ridiculez de textos que dejan en claro que al final se van a lavar las manos, y lo hicieron, y que estaremos de acuerdo, no con Julio Astillero en muchas cosas, pero que haya puesto en jaque a este personaje, pues demuestra que sí están en una consigna de estar atacando por atacar, y que nada más están viendo cómo buscan el 3 piezas de gato, y que sea Díaz Ordaz, López Obrador, pues no, bueno, pues ¿qué es esto entonces, no? O sea, van a decir que si opina de Chile, pues va a ser ahora Andrés Manuel Pinochet, ¿no? Entonces, los discursos son tan doble morales, moral, diría siempre yo, que evidencian su falta y su incongruencia que ya están teniendo, y que su odio y su forma de despreciar a la figura de persona que es Andrés Manuel López Obrador llega hasta tenerlo en una forma ya hasta clasista, ya si nos vamos a los extremos como ellos están manejando, Vicente. Así es. Esta es una parte de esa entrevista que le concede Sergio Aguayo a Julio Astillero. Si usted quiere ver la entrevista completa, búsquela en el canal o en las redes sociales de Julio Astillero, y solamente escuche la exhibida y obviamente la emputada. La exhibida que le pone Julio Astillero y la emputada que se pone Sergio Aguayo al ser exhibido, al ser desnudado. Escuche. Y ahora no lo apoyo, y lo digo claramente, es obvio. Andrés Manuel López Obrador no lo apoyo. ¿En qué parte comparo, como dice el presidente, lo comparo con Díaz Ordaz? ¿Tú encontraste alguna comparación? Me parece que el puro título, Ecos del 68, pues periodística y académicamente, me parece que no hay dónde hacerse. Ecos del 68, sí, pero, es Díaz Ordaz y el movimiento estudiantil reprimido. Sí, pero mira, aquí entre tú y yo somos profesionales de la información. Ajá. Entonces, te pido, de acuerdo, el título, tú me puedes decir, oye, tu título fue desafortunado porque a mí me parece que ecos tiene este significado. Yo te digo, bueno, ecos para mí tiene otro significado porque hay ecos lejanos y hay ecos cercanos y hay ecos intermedios, en fin. Pero siempre desde una fuente de sonido. Bueno, desde una fuente. Y yo lo que escribí en esa columna lo sustento y lo respaldo y lo sostengo. Y yo lo que te pido, Julio, es que lo leas y me digas, leas mi texto. Leas las 3 días que ha comentado el presidente mi texto y me digas, yo te lo pregunto, ¿el presidente está diciendo, tiene razón cuando dice que yo lo comparo con Díaz Ordaz? A mí me parece, insisto, que ecos del 68 no, es Díaz Ordaz. No, el presidente no habló del título, el presidente dijo... A mí me parece que lo que tú planteaste es una evocación, bueno, de lo que sucedió en el 68, que no tiene otro nombre más que Díaz Ordaz. Te pregunto algo muy específico. En el texto, yo en algún momento comparo y digo que Andrés Manuel López Obrador es igual que Díaz Ordaz. No, pero no se necesita expresar en esos términos. Bueno, entonces, si no lo dije... un artículo no necesariamente... Bueno, digo. Pero, Julio, si no lo dije... Ajá. ¿Es correcto que el presidente haya dicho que yo dije eso? Me parece que está en condiciones de defenderse de lo que implica tu artículo. Sí, lo que implica, pero no que... Sí, bueno, pero, sí, bueno, pero no puedes tú pretender que un artículo con toda esa sustancia no implique 68 y Díaz Ordaz. Bueno, ese es tu lectura. ¿O con quién lo vas a evocar? ¿Con el jefe de la policía, Cerecero? ¿O con quién? Lo puedes evocar con Elena Poniatowska.
lo puedes evocar. En serio. Le digo que Sergio Aguayo le está faltando a la honestidad intelectual. Lo bueno, mi querido Quique Legorreta, y no sé si anda hasta por ahí Toño, pero lo bueno es que hay ecos cercanos, ecos lejanos, ecos intermedios. ¡No mames! Ya, solitos están quedando como payasos. No, qué cosas. Se va a desnucar de tantas pinches maromas Sergio Aguayo, así como las maromas que se ha echado Denise Dresser, así como las maromas de ni saben leer de Sicilia, desquiciados totalmente, perdón que haya tomado este tema, pero me acordé que no lo habíamos abordado y es verdaderamente horroroso, espantoso que además estos personajes estén en una mesa de análisis con una de las grandes periodistas de México como Carmen Aristegui, pero bueno, esa es harina de otro costal, Quique Legorreta. Y me dio, y yo sin escuchar el clip, me dio la razón de lo que dije antes de escuchar el clip, o sea... o sea, básicamente dice, sí lo dije, pero no lo dije y tú estás entendiendo cosas que yo no dije, a pesar de que lo que está escrito dice lo que tú estás diciendo. Entonces, o sea, coincido totalmente contigo, son, voy a decir una grosería, son mamá Dolores lo que está diciendo Sergio Aguayo, porque evidentemente se está... Está entre líneas diciendo que López Obrador es un ejemplo como Díaz Ordaz y eso no lo aceptan porque no quieren, son tan egocéntricos, su ego es tan grande que no aceptan que se equivocaron. Ellos, para ellos en los medios, las personas a cuadro, las grandes firmas, nunca van a aceptar que hayan cometido un error porque eso sería darle la razón a López Obrador y darle algo... Un punto a favor a López Obrador va en contra de su discurso anti López Obrador. Entonces, es evidente, Vicente, Toño, que no saben cómo hacer las cosas ya, están perdidos. De verdad, me preocupa mucho que se crea que se juzgue inclusive a los medios independientes por decir que son paleros o apoyan la transformación de un país y que quieren el cambio, que eso es ser un palero, ser aplaudidores del sistema, pues es que entonces están hablando de ellos mismos, porque por mucho tiempo estuvimos durante una forma de sistema, conocimos una forma de hacer las cosas en los medios de comunicación, y entonces eso no es aplaudir al sistema, eso no es estar con el sistema. Me parece que ahí muchos de los personajes que critican, incluido Aguayo, incluido Sicilia y otros más de los medios corporativos que se encargan de juzgar lo que hacen tanto los medios independientes o hacer menos a los medios independientes digitales, pues también terminan haciendo lo que terminan queriendo criticarnos a los que estamos en este ámbito. Entonces, pues si ellos están haciendo un doble discurso, un doble forma de querer atacar a la actual administración, pues evidentemente van a terminar haciendo un Sergio Aguayo o un Javier Sicilia, no aceptando sus errores, queriendo justificar lo que quisieron decir y al final quedaron como estúpidos, diría el meme de la niña en redes sociales. Yo, compañeros, me quedaría muchísimo. Fíjate, no sé si anda por ahí Toño. Oye, Toño. Aquí estoy, Vicente. Fíjate que, tenemos diferencias con Julio Astillero, son obvias, pero debo de reconocer que magistralmente puso contra las cuerdas a Sergio Aguayo, y a Sergio Aguayo nada más le faltó gritar como Emilio Álvarez y Casa, ¡Gonzalo! 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 ¡Cálmate, Gonzalo! Así faltó que le dijera, ¡Julio! ¡Julio, cálmate, Julio! Que me estás poniendo... Perdón. Pero de ese tamaño están estos grandes personajes de la intelectualidad mexicana y de la academia, Toño. No, en efecto, mi querido Vicente, Quique, en las reacciones, justamente estaba pensando en eso de Álvarez y Casa,
¿Y cómo es que, pues sí, Julio Astillero es un periodista hecho y derecho, controvertido, a veces que pues tiene algún enfrentamiento precisamente al hablar de los egos y lo que ustedes quieran, pero es un periodista hecho y derecho y a quien le debemos una serie de investigaciones y así es reconocido? A mí me botó a la risa el momento en el que durante esta entrevista Sergio Aguayo le dice a Julio Astillero: tú y yo somos profesionales de la información, o sea, verdaderamente tratando de justificarse a sí mismo, de justificar lo que está pasando con él. Creo que ya llegan a un nivel incluso de inmadurez, queridos compañeros y público consentidor. Una inmadurez que podríamos ver en un niño de primaria, ya ni siquiera de la secundaria, de la preparatoria, un niño de primaria. Un niño que a lo mejor avienta la piedra, y tras ver las repercusiones que hay en su contra, lo niega todo lo que pudo haber hecho. Es más que evidente, vamos, sería neurótico, ¿no?, pensar que alguien como Sicilia comparó al presidente López Obrador con Hitler, porque hasta está escrito en una pinche columna de Latinus, perdón, de Proceso, ¿no? Es neurótico pensar que Sergio Aguayo no comparó al presidente López Obrador con Díaz Ordaz y al movimiento del 68 con el conflicto del CIDE. Sería neurótico no hacerlo. Ellos quieren tratar de convencernos de lo contrario. Ellos quieren decirnos a nosotros, en su absoluta desesperación, al ver la reacción del público, la reacción del pueblo de México, del mexicano y la mexicana de a pie, que en ningún momento los compararon. Es más, como lo has mencionado tú, Vicente, tantas veces, y tú, y es algo que has platicado también con Enrique, ¿creen que somos verdaderamente pendejos? ¿Verdad? Ellos creen que pueden jugarnos el dedo en la boca y decir, a ver, pendejos, ¿no? Casi, casi nos están diciendo, los cacas grandes académicos somos nosotros. Nosotros somos los que hemos estudiado en el extranjero. Hemos ido a las mejores escuelas, publicamos precisamente nuestras tesis en el CIDE, en el Colegio de México, somos voces en los foros de Televisa, de TV Azteca, de Grupo Imagen, de Milenio Televisión, y ustedes, pueblo, no son nada. Así que o nos creen o no nos creen, pero siguen enfrentándose y siguen exhibiéndose por lo que son. Yo, en esa entrevista, querido Vicente, Quique Legorreta, veo a un Sergio Aguayo desesperado, como un niño pequeño tratando de demostrar algo que no es, una neurosis absoluta, tratando de decir, ¿saben qué? Pues sí la cagué, pero sigo siendo un académico, sigo teniendo mi título, sigo teniendo mi cédula profesional, por favor, pueblo de México. Es una desesperación absoluta y así como dice Quique, desesperación que llega al nivel de caer en el ridículo. En un ridículo espantoso. Yo no sé quién ahora, en su sano juicio, se va a comprar un libro de Sergio Aguayo cuando publique uno nuevo. O se va a aventar una de sus columnas en Aristegui Noticias o de sus participaciones en este programa séptimo, octavo, noveno grado, quién sabe cómo se llama ahí, de Televisa. Yo verdaderamente no sé quién, me imagino que sí, tendrá su publiquillo ahí, muy pequeño, pero de esto viven estos señores, de la publicación de libros, de que los inviten a conferencias, además de que, como todos ellos, pertenecen a las esferas del poder y pues ya tienen su lana desde antes, ¿no? Pero ¿qué credibilidad puede tener ahora un Sergio Aguayo? Imagínense ustedes si de pronto busca definitivamente dedicarse a la academia, ya sea a la investigación o a la cátedra. ¿Qué universidad en su sano juicio va a decir, sabes qué, si queremos este güey tan controvertido y que ha incurrido en tantas fake news, que incluso difamó a un youtuber como lo es Rafa Herrera, que comparó al presidente López Obrador con Díaz Ordaz sin ningún tipo de fundamentos y que después lo negó? ¿Cómo vamos nosotros a contratar a este vato, no? O sea, ¿cómo le vamos a dar un cubículo aquí en nuestra universidad? Ya tiene sus cátedras, ¿no? O sea, pero ya en lo futuro, ¿quién chingado les va a hacer caso a Sergio Aguayo? El caso de Sicilia, pues es otro, ¿no? Ese es un señor ahí, un junior que pues se dedica al argüende y nada más, ¿no? Ese es otro caso, pero en el caso del pobre de Sergio Aguayo, así intentará justificarse en varios medios de comunicación y minimizarnos a nosotros, el pueblo de abajo, el que no se apellida Aguayo, con el que no tiene apellido de alto pedorraje, el que no tiene todas esas cédulas ni grandes estudios en el extranjero, porque para él somos menos, no tenemos que quererles a ellos a ojos cerrados.
Mi querido Quique Legorreta, hay que invitar a la gente para que te siga apoyando en tus trincheras, en Regeneración MX, en tus redes sociales, querido Quique. Pues vámonos, porque si no vamos a sacar aquí más corajes y más risas, porque así es lo que hacen estos personajes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Regeneración MX, arroba Regeneración MX en Twitter, Regeneración MX en Instagram, Regeneración MX en Telegram, Regeneración MX en Facebook. Suscríbanse, agréguenos a su lista de amigos, en su lista de Instagram, de Telegram y todo. Y sobre todo los invitamos a que nos visiten en nuestro sitio web, que por fin, después de mucho tiempo de trabajo y de tanto sufrir, por fin tenemos desde hace un par de semanas ya nuestro sitio nuevo, bonito, cómodo, amigable para la vista, para las versiones celulares, para los iPhone 20 como el del presidente. Así que visítenos ahí en nuestro sitio web para que disfruten ya por fin este esfuerzo que hacemos para las audiencias, tener una mejor presentación para nuestra audiencia y todos los amigos que nos sigan en redes sociales, y sobre todo las redes de este servidor, arroba EnriqueLego2 en Twitter. Ahí síganme, comentemos la noticia, comentemos la información, y soy Enrique Lego, la fanpage ahí en Facebook, para que me sigan y también comenten todo lo que estamos publicando en redes sociales. Mi estimado Vicente, Toñito, Ceci, David, les mando un fuerte abrazo, y ya no hay que hacer corajes con estos personajes, porque nada más dejan en claro que pues están pa'l perro, diría ahí el dicho, mi estimado Vicente. Muy bien, Quique, estamos al pendiente, te mando un abrazo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Sin Censura.